El Fondo de Cultura Económica ha publicado un número muy importante de libros de economistas que han obtenido el Premio Nobel. De 21 libros de premios Nobel que se publicaron en el fondo, quiero hablar hoy solamente de dos. El primero es Amartya Sen, un economista de la India, bengalí, que ha escrito sobre el tema de la desigualdad económica, de la pobreza, de la justicia. Su obra tiene una gran importancia en nuestros días, en lo que hoy se discute de la economía. Amartya Sen nació en 1933. Doy este dato porque me importa relacionarlo con otra fecha, 1943. En ese año hubo una hambruna en Bengala, una hambruna que no solemos saber lo que significa una hambruna. En esa ocasión, 3 millones de personas murieron de hambre en la India, especialmente en Bengala. Y en ese momento tenía 9 años Amartya Sen. Y esa vivencia seguramente lo marcó, el tema de la hambruna. Tiene una frase que es muy dolorosa. Dice: es fácil evitar una hambruna. Si un gobierno se lo propone, es fácil evitar una hambruna. Lo que quiere decir, hubiera sido fácil evitar la muerte de 3 millones de personas por hambre. ¿Por qué es fácil evitar una hambruna si el gobierno se lo propone? Porque las hambrunas no están causadas por falta de alimentos, sino por una mala distribución de esos alimentos, porque no están los alimentos en el lugar, en el momento adecuado y no son accesibles por las personas que están muriendo de hambre. Por eso dice, es fácil evitar una hambruna si un gobierno se lo propone. Estamos hablando de la hambruna de 1943. Y la otra experiencia, una experiencia de largo plazo de Amartya Sen, es qué pasó con la economía luego de que en 1947 la India conquistó su independencia. ¿Cuál fue el comportamiento de la economía bajo el gobierno de Nehru y su hija Indira Gandhi? Que fue un periodo de un crecimiento muy bajo, un crecimiento de 1% en promedio. Y después viene la gran explosión de la economía, aparentemente de la economía de la India, con tasas de crecimiento de entre 5 y el 9% en los últimos 30 años. Todo este periodo es un periodo de estudio para Amartya Sen. Bueno, lo que quería ahora decirles es la importancia que tiene su obra, de este economista filósofo que ha hablado no solamente de la economía, sino que recientemente, en 2009, recientemente más o menos, en 2009, publicó un libro que se llama La idea de justicia. Es también un filósofo. Amartya Sen, un gran economista, un gran intelectual, y vamos a publicar, vamos a reeditar un libro que el fondo publicó originalmente en el año 2001, tuvo una reedición en el 2016 y ahora preparamos una nueva edición. El título es La desigualdad económica, un texto de economía para economistas que, sin embargo, a pesar de que puede espantar a algunos lectores ver que hay algunas fórmulas y gráficas, sin embargo, es perfectamente legible, comprensible por cualquier gente interesada en el tema, interesado en este asunto de la desigualdad económica. El otro premio Nobel del que les voy a hablar es el premio Nobel de 2009. Lo ganó Elinor Ostrom, la primera mujer, por cierto, que gana un premio Nobel de Economía, 2009. Elinor Ostrom nació en el mismo año, por cierto, en 1933, que Amartya Sen, pero en California. Es una californiana. Y curiosamente, no es economista, es una politóloga de UCLA. Y sin embargo ganó el premio de economía, el premio Nobel de Economía.
porque sus trabajos son de un gran interés y de una gran importancia, otra vez, importancia para los tiempos que vivimos. Su obra, una de las que publicó el Fondo de Cultura en 2012, Trabajar Juntos, Acción Colectiva, da cuenta de una serie de investigaciones, de estudios que hizo en todo el mundo, en varios países del mundo, en lugares como Turquía, en Europa, en Suiza, en Estados Unidos, en Canadá, sobre el uso de los recursos colectivos. Se trata de estudiar cuál es la mejor opción para esos bienes colectivos, bienes de una comunidad, bienes de una nación, como son los bosques, como es los recursos pesqueros, marítimos, como son los espacios dedicados a la ganadería, que son bienes comunes. Y generalmente se plantea, frente al hecho de que son sobreexplotados, que van a perderse por una sobreexplotación, generalmente se recurre o se piensa en dos soluciones posibles. O bien la privatización, para que sean los privados los que los cuiden, o bien la estatización, para que sea el Estado el que ponga las manos sobre la conducción de esos, o la utilización, o la protección, o la explotación de esos recursos comunes. Y lo que hace esta politóloga economista, Elinor Ostrom, es investigar la otra opción, la de una tercera opción, que no es ni el Estado ni la privatización, sino que la propia comunidad organizada sea capaz de administrar y administrar bien, racionalmente, esos recursos. Insiste, por lo tanto, en la acción colectiva. Por eso el título de ese libro de 2012, Trabajar Juntos, Acción Comunitaria. Tiene otro libro publicado el Fondo de Cultura de esta misma Premio Nobel de Economía, Comprender la Diversidad Institucional, publicado en 2005. Son temas, como ven, que tienen una gran vigencia. Los libros La Desigualdad Económica, de Amartya Sen, y Comprender la Diversidad Institucional, de Elinor Ostrom, están disponibles en su versión electrónica.